Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magigloteca. Y hoy toca otro vídeo instructivo sobre cosas que preguntáis muy a menudo y de las cuales es difícil encontrar una respuesta clara. Más aún cuando el propio juego ni siquiera las aclara de forma consistente. Ya hace unos meses que no recibimos información acerca de cómo se realiza el matchmaking dentro de Magic Arena. Es decir, de qué tipo de rival nos empareja en función de diferentes circunstancias que nos podemos encontrar. Así que me he decidido hacer este vídeo para intentar resolver muchas de las dudas que tenéis e intentar aclarar algunas de las posibles dudas que puedan surgir en un futuro. El problema, como digo, no hay información oficial clara. Hace unos meses dijeron más o menos cómo se hacía este matchmaking, dijeron un poquito cómo funcionaba, pero da la sensación de que hay ciertas cosas que tienen que haber tocado, que tienen que haber cambiado, porque parece que ya no funcionan así. En cualquier caso, voy a intentar que sea lo más ilustrativo posible en base a la información que tenemos y saquemos conclusiones interesantes. Así que vamos a por ello. Bien, lo primero. En play, best of one, es decir, cuando tú entras en jugar, al mejor de una partida, normal y corriente, en modo casual, digamos, o modo partida amistosa, se supone que lo primero, el primer factor que tiene en cuenta el juego a la hora de emparejarte con un rival es el MMR que tienes tú y tu rival. ¿Qué es el MMR? Es una especie de ranking interno que tiene el juego que desconocemos cómo funciona exactamente. Tenemos una idea porque nos han dicho que es un sistema glico, que es un sistema que utilizan juegos como el ajedrez para calcular el ranking de los diferentes jugadores. El caso es que lo primero que tiene en cuenta cuando tú juegas en partida, jugar normal, lo primero que tiene en cuenta el juego, el primer factor, el más relevante, el que más peso tiene en esa decisión, es el nivel de cada jugador. O sea, es decir, cada vez que tú ganas una partida, básicamente sumas puntos. Cada vez que pierdes una partida, los pierdes. Pierdes puntos. No sabemos cuántos puntos tenemos, el sistema es un poco opaco y es más complejo que eso. Depende de muchos otros factores como el tiempo que llevas en jugar, el número de partidas seguidas que llevas, cosas así. El caso es que lo primero que tiene en cuenta a la hora de emparejarnos con nuestro rival, en best of one, en jugar, en modo normal, modo casual, modo amistoso, como lo queréis llamar, es nuestro MMR, es decir, nuestro nivel de juego, nuestro puntuaje, digamos, para entendernos. Lo segundo que tiene en cuenta es el mazo que llevamos. Aquí esto sí que es muy, muy, muy opaco, poca información tenemos real al respecto. Se supone que el juego pondera la cantidad de míticas y raras que llevas, o sea, si llevas un mazo que no lleva raras ni míticas, te va a valorar muy bajo el mazo y te va a enfrentar a gente con mazos con pocas raras y míticas, pero también parece, y esto no está confirmado por parte de Magic Arena, pero es la sensación que nos da, también parece que tiene en cuenta algo así como cómo de jugadas son las cartas que llevas. Me explico. Por ejemplo, ¿cuál es una de las cartas más jugadas de todo el formato? El trasgo portacadenas, pongamos. Pues si tu mazo lleva trasgo portacadenas, que es una carta muy popular, piensa que tu mazo es potente, digamos. En cambio, si juego una carta muy impopular, aunque pueda ser buena, ¿vale? Hay cartas que son buenas y son impopulares. Como por ejemplo, pueda ser una carta buena, pero que no se juega demasiado, que es un poco impopular. No sé, ahora mismo así a bote pronto no se me ocurre ninguna, hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, el tirano masacrador es una carta que en los últimos meses ha dejado de jugarse, prácticamente nadie la juega, lo cual no hace que sea mala. Pero, como se juega poco, el juego dice, ah, pues tu mazo es malo, o eres un random, o como lo queramos llamar. Bueno, ese factor, digo, es una idea mía, o sea, no es que yo la haya ido, o sea, no la haya ido a ningún sitio oficial ni nada de eso. Es la sensación que da del tipo de emparejamientos que te proporciona el juego en función de estos factores, ¿no? Y lo último que tiene en cuenta es el número de partidas jugadas. Es decir, si yo tengo 400.000 millones de partidas, no me va a emparejar el juego en principio con gente que lleva 12 partidas porque es un caso, es un novato, digamos, acaba de empezar en el juego y entonces entiende que no debe emparejarme con él, ¿no? Pero es el tercer factor y el menos relevante de estos tres. Así que ya sabéis un poco cuando entráis en la pestaña jugar, ¿vale? El modo amistoso, ya sabéis lo que tiene en cuenta primero. Primero el MMR de los dos jugadores, luego el mazo, la calidad del mazo y luego por último el número de partidas jugadas. Vamos a por el siguiente tipo de formato porque existen muchos modos de juegos dentro de Magic Arena y el siguiente del cual tenemos información es el Best of Three, ¿vale? O sea, también amistoso, pero en lugar del mejor de una partida, porque por cierto este es el mejor de una partida, al mejor de tres partidas. Lo único que tiene, perdón que voy para arriba y abajo con el texto, lo único que tiene en cuenta el Best of Three en partida amistosa, en jugar, ¿vale? En tradicional, juego tradicional, es el MMR. O sea, sencillamente el rango de los dos jugadores. Se entiende que Best of Three, mejor de tres partidas, es para gente más experimentada. Así que da por hecho que estos factores no van a ser relevantes en Best of Three. Porque el Best of One es para gente más novata, más casual, ¿no? Entonces, en el Best of Three se da por hecho que ya eres bueno, que ya llevas tiempo jugando, etcétera, etcétera, y se tiene en cuenta tu MMR.
Vamos al ranked. El ranked construido, pero ranked al mejor de una partida. Ya sabéis que tú puedes rankear jugando Best of One o jugando Best of Three, mejor de uno o mejor de tres partidas. Bueno, pues en Best of One el primer factor y más relevante es el ranking. O sea, si yo estoy en Oro 2, seguramente me enfrente a alguien que juega en Oro 2, Oro 1, Oro 3, por ahí, ¿no? Si estoy en Platino 4, me enfrentaré seguramente a alguien de Platino 4. O sea, el primer factor a tener en cuenta es ese. Pero hay un segundo factor que también pesa, ¿vale? En la decisión del juego, de qué rival me pone, y es el MMR de construido, ¿vale? El MMR, ese ranking interno, ese puntuaje interno que tiene el juego en función de nuestras victorias y derrotas y mil factores más, es el segundo factor a tener en cuenta cuando juegas Best of One. Sin embargo, en Ranked Draft, por cierto, el draft es el formato limitado, rankeado, es siempre Best of One. No existe draft rankeado Best of 3, es Best of One. Pues el primer factor que tiene en cuenta es el ranking. O sea, generalmente si eres Oro 3 te vas a enfrentar a un Oro 3, eso es mentira. Eso seguramente ya lo hayan retocado estos últimos meses. Y a día de hoy lo que más importa es esto: tu récord de victorias y derrotas en ese draft. O sea, los drafts, al mejor de una partida, son... o cuando acaban, mejor dicho, cuando consigues 7 victorias o cuando alcanzas tu tercera derrota, ¿vale? Entonces tú puedes ir en un draft, por ejemplo, con 4 victorias y una derrota. Diríamos que vas 4-1 o 5-1 o 6-1, ¿vale? Bueno, pues generalmente a día de hoy te van a emparejar siempre con alguien que vaya con tu mismo récord en ese draft. Si yo voy 3-2, seguramente me enfrenten a alguien que también va 3-2. Eso es lo más relevante, ¿no? Y por último dice aquí, factor menos relevante de los tres, el MMR. Tu MMR delimitado, ¿vale? En función de las victorias y derrotas que tienes, en función de los rivales a los que te has enfrentado, tu MMR delimitado es más alto o más bajo y te van a enfrentar a alguien con un rango de MMR similar al tuyo, ¿no? Vale, seguimos. Draft tradicional, al mejor de tres partidas, no es rankeado, ¿vale? Lo único que ten en cuenta, el único factor, es el ratio de victorias-derrotas, ¿no? Tu récord actual. El tradicional draft, el draft al mejor de tres partidas, se juega o a 5 victorias o a 2 derrotas, lo que ocurra antes. Entonces, si yo voy 3-0, seguramente me enfrentaré a alguien que va 3-0. Si voy 3-1, alguien que va 3-1, etcétera, etcétera, ¿vale? Es el único factor que tiene en cuenta. No va a tener en cuenta nunca el MMR ni ningún otro factor que no sea el récord de ese específico draft. Sellado, Best of One. Si jugásemos una baraja sellada, ya sabes, te dan 6 sobres, los abres y te montas una baraja con ellos. Al Best of One, lo primero que tiene en cuenta es tu ratio de victorias y derrotas. Por cierto, este formato también se juega o a 7 victorias o a 3 derrotas, lo que ocurra antes. Pues si voy 6-2, seguramente me enfrento a alguien que va 6-2 o similar, ¿no? Te digo que el juego tiene en cuenta varios factores porque no siempre va a encontrar alguien exactamente con el adecuado para ti, ¿no? Entonces toma un segundo criterio que es el MMR delimitado, ¿no? Para ello. Seguimos, ya estamos llegando al final porque no hay muchos más formatos de juego. Evento construido, Best of One, ¿vale? O sea, los eventos de construido, que yo no sé si alguien sigue jugando a eso, pero vamos, los eventos de construido, por cierto, aquí falta una S, plus, ya está. Los eventos de construido Best of One, igual son a 7 victorias o 3 derrotas, lo que ocurra antes, y también tienen únicamente en cuenta tu récord de victorias derrotas. Si voy 2-2, seguramente me enfrente a alguien que va 2-2, y ya está, ¿no? Es el único factor que tiene en cuenta. Y el tradicional... que se me va para abajo. Traditional Constructed Event, o sea, es decir, un evento de construido, pero al mejor de tres partidas. Es a 5 victorias o 2 derrotas, lo que ocurra antes. Y vuelvo a tener únicamente en cuenta tu ratio de victorias y derrotas. Y por último, ahora ya sí, que estábamos llegando al final, sabía que faltaba un poquito, los eventos especiales. ¿Sabéis? Los eventos especiales de fin de semana, que ahora, en estas semanas precisamente de la Guerra de la Chispa, los han extendido a la semana entera, porque siguen el lore, siguen la historia, y se llaman las crónicas de la Guerra de la Chispa. Bueno, pues son igual, son estos Momir, Pauper, Singleton, etcétera. Estos eventos especiales han cambiado el estilo, ¿vale? Antes eran ¿cómo eran? Ya se me ha olvidado, y no hace tanto. Eran a 5 victorias... o 2 derrotas, eran a 5 victorias o 2 derrotas, eran Best of One, pero con 5 victorias o 2 derrotas lo que ocurriese antes, y lo único que tenían en cuenta era tu ratio de victorias y derrotas. Sin embargo, esto, los eventos especiales, actualmente, estos 5 semanas de después de la Guerra de la Chispa, no son este formato, los han cambiado y no hay derrotas, no cuentan las derrotas, solamente cuentan tus victorias hasta llegar a 15, que consigues el último premio posible. Entonces no tenemos una información clara de cómo están haciendo el matchmaking para esta situación actual de los eventos especiales, estos de las crónicas de la Guerra de la Chispa. Pero, y no creo que sigan ningún tipo de criterio realmente, posiblemente, ninguno de victorias o algo así, seguramente no sigan ni de MMR ni de nada. Seguramente el criterio que sigan sea como el de, a ver, arriba del todo, el play Best of One y ya está. Lo primero que tengan en cuenta, perdón, sí, es tu MMR y ya está, seguramente. Y quizás el número de partidas ganadas. No creo que tengan en cuenta el mazo que juegues,
porque para empezar actualmente es Mumir, así que da igual ahora, perdón, es Pauper, así que da un poco igual, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco. Este es un poco el resumen del matchmaking. Es la información que tenemos. Esta información puede cambiar en un futuro próximo, o puede que no, o puede que ya haya cambiado y no nos lo hayan dicho. Hace poco renunció a su cargo el director de Magic Arena, Chris Clay, lo cual es bastante chungo. Llevamos ya unos cuantos meses que las actualizaciones están llegando cada vez más despacio y en menor cantidad al juego. Como que se ha parado un poco el desarrollo del juego y ahora de repente se va el director del juego, ¿no? Que es el padre de Magic Arena, es el que ha hecho que el juego tenga tanto éxito. Así que estamos un poquito, pues eso, un poquito en la penumbra y tenemos poca información a este respecto. Pero bueno, esperemos que en los próximos meses obtengamos más información. En cuanto sepamos algo más claro, más concreto y tengamos más información sobre esto, os lo diré. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado, sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.